Ahora asuntos personales, la familia fue de viaje, pero no pudo ir el viejo, él tenía que trabajarle. Me dijo: cuídate mucho, yo a ti te encargo a tu madre. Todo fue de madrugada, extendieron la emboscada, un chingo contra uno solo, salieron viejos canallas, pero alcanzó a reaccionarles y a uno de ellos se llevaba. Un día como cualquier otro, a las 6 de la mañana volaron los celulares, yo dormido me encontraba y me dieron la noticia de que el viejo ya no estaba. Y él le va viejo, auténtico paraíso y puro Latin Power. El 2 del 5 del 7, los trigos siempre presentes, la alteración de encefalia fueron las causas de muerte producidas por las balas, así decían los forenses. El viejo siempre decía: antes muerto que amarrado, aunque fuera lo que fuera, tenía que ser respetado, y si me quieren llevar, apenas encajonado. Y esto le mando un abrazo, donde quiera que se encuentre, yo cuidaré a la familia, como tú lo hiciste siempre, lo afirma tu hijo el menor, aquel que tenía 7.